En horas de la mañana de hoy se llevó a cabo la sustentación de tesis titulada Los diseños Aguajún en el aprendizaje de la preescritura en niños de 3 años de la institución educativa inicial número 00796, sector Río Soritor, del distrito Aguajún San Martín 2020. Trabajo que fue sustentado en el Auditorio Blanco por la tesista Flor Mira Sajuput Gómez de la Escuela Profesional de Educación Inicial Bilingüe, a fin de optar el título profesional de licenciada en educación primaria bilingüe. El jurado de tesis estuvo conformado por el doctor Jesús Tito Quispe como presidente, doctor Nazario Aguirre Baique, secretario, magíster José Luis Sangama Sánchez, vocal, y la doctora Wendy Badalaura, asesora. La tesista Flor Mira Sajuput Gómez estuvo identificada con la indumentaria de su pueblo originario. ¡Unía! ¡Vamos por más! Feliz, contenta, porque logré lo que quería, más meta, y orgullo también para mí, parte de mi familia, con su apoyo incondicional que me da. Yo también agradezco a mis familias todo detalladamente, a mis hermanos, a mi mamá, a mis hermanas, a mi asesora, mayor parte agradezco porque ella me apoyó con todo eso y ya logramos lo que queríamos. En la universidad sí no nos da oportunidad para poder crecer, hacer más adelante. También gracias al licenciamiento que viene pronto, a eso también abarca a todos. Acabamos de concluir un acto académico de sustentación de la tesis presentada por la bachiller Flor Mira Sajuput Gómez, quien es egresada de la Facultad de Educación, Escuela de Educación Inicial Bilingüe. Así que es un trabajo que ha presentado relacionado con los diseños del pueblo Aguajún, que de alguna otra manera es un trabajo que contribuye a la educación, más que todo en la formación de la identidad cultural de los niños de su pueblo Aguajún. El jurado estuvo integrado por mi persona como presidente, el doctor Nazario Aguirre Baique como secretario y como vocal el magíster José Luis Sangama Sánchez. Lo que queda es invocar a todos los egresados que aún tienen pendientes sus trabajos de investigación, otros que no han, a pesar de que han terminado años atrás, no se animan a hacer su trabajo, hacer de una vez su trabajo de investigación a fin de optar el título profesional que les acredite desempeñarse como profesionales en el ámbito nacional. A su turno, la doctora Wendy Badalaura, asesora de la tesista Flor Mira Sajuput Gómez, luego de culminar el acto académico de sustentación de tesis, indicó estar satisfecha de poder orientar un trabajo de investigación tan importante que es viabilizar los diseños Aguajún y hacer el trabajo en niños en edad preescolar. Agradecido con la oportunidad que me dan para poder orientar un trabajo de investigación tan importante que es visibilizar los diseños Aguajún y hacer el trabajo en niños de preescolares, ¿no? Eso es lo más importante porque el razón de ser de las maestras de educación inicial es justamente fusionar dos cosas, la cultura con el trabajo pedagógico, que nosotros le llamamos el diálogo de saberes. Sabemos muy bien que hay todo un bagaje de diseños Aguajún que tienen su significado y su interpretación, y por otro lado el trabajo pedagógico para poder desarrollar la preescritura, la prelectura y entre otras nociones básicas a la edad temprana. Yo gustosa de estar aquí e invito a todas las tesistas que por favor participen en los concursos, en las convocatorias, porque eso les va a ayudar a ustedes sopesar el gasto que se hace un verdadero trabajo de investigación. Muchísimas gracias y estamos para servirles. UNIA, vamos por más.